Muy buenas viajeros del planeta Bomber. Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Bomberman Hero. Y al juzgar por la ubicación de este punto brillante, vamos a ir a un nivel bajo el agua. Al parecer, el hecho de que uno de los enemigos que están en las burbujas se caería al vacío afectaría la puntuación, porque de otra manera no estaría tan incompleto. Y ahora sí, vamos a Errar's Lake. Bomber marino activado. Bueno, esa ya se ahorró la animación de que trae las cosas estas. Bueno, como ve, bueno, es difícil de apuntar. Al fin apunté. Vamos a adelantarnos despacito para que no se acerque esas bombas. Casi. Poquito más y ya le doy. Mejor a acercarme lentamente para darle, para así lograr darle. Primero, bueno, un poquito más y nos al fin le di. Mejor prevenir que tener que lamentar, ¿no cree? Me acerco lentamente para que no se me acerque y se autodestruya. Y wow, pillamos. Ups, ya se me perdió. Por mínimo que se acerque, ya valió. Y ahora sí, bueno, aquí tiene las estatuas de las piedras. Ah, y por cierto, como que en la sección de comentarios del anterior nivel del agua, me pareció fue una buena observación de parte de Daru, que que se suponía que Bomberman no puede nadar, y sí, es cierto que Bomberman no puede nadar, pero con estos accesorios puede nadar. Bueno, después de todo es como una especie de androide o algo por el estilo. Vaya, vaya, qué coincidencia. Justo acabo de perder un corazón y ya no encuentro el nuevo. Bueno, lo importante es que ya lo encontramos. Bueno, aquí viene una mantarraya gigante. Cuidado con el tiburón. Bueno, los tiburones son como sus misiles. Quizás no me den puntajes por eso.
Primero vamos a pillar los cristales estos. Después retrocedo y paso por los aros de las estrellas de mar, para así poder recoger ya sea este diamante o la vida misma. O la vida esta misma. Cuidado. Y la destruimos. Ah, esa mantarraya nos manda corrientes de agua. Y ahora sí. Bueno, cuidado con los explosivos. Todavía nada. Un poquito más. A ver si le doy. ¿En serio? Le di una ráfaga de bombas y no les di. Lancé una ráfaga de bombas y no les di. Está más claro que tengo una puntería que deja mucho que desear. Bueno, le di a uno. Al otro también. Y a este. Sí, así es. Hay como múltiples caminos en esos agujeros. Vaya coincidencia. El primer agujero ya se logró. Vea a través de la salida que está adelante. Necesitarás un ítem para atravesar el muro. Un ítem a través del muro. Bueno, veamos a ver si esas burbujas ¿serio? ¿A qué está apuntando? Bueno, al menos les di. A ver si aquí no hay secretos. Bueno, pensaba que sí había secretos como en el nivel anterior, pero va a ser que no. Perfecto. Todo bien. Es cuestión de tomar el ángulo. Y se me olvida que los controles son invertidos a la hora de moverse para arriba o para abajo. Listo. Nos queda este. Bueno, esa almeja, a ver si acabo con ella. Y listo. Aquí. Primero me quito esas burbujas del medio. Sé que no me dará puntaje, pero al menos me las quito del medio. Eso se ve peligroso. Mejor. Ahora sí. Mejor me quito. Y ahora sí. Eso estuvo peligroso, eso estuvo cerca. Espera un momentico. Ahora sí. Sigamos. Perfecto. Bueno. Qué bueno que tiene una puntería peor que la mía. O si no, me hubiera dado. Y por cierto, esta tarjeta llave es como un ítem que para atravesar el muro. Y ahora sí. Vamos por. Olvido que los controles son invertidos a la hora de manejar. Bueno, me dieron.
está claro que por lo de las burbujas no hay nada. Por este hueco de las burbujas. No hay nada. Al parecer, como que las salidas de los niveles anteriores nos llevan a los que vemos ahí ahorita. A ver si... Sí. Sí, con esto ya logramos. Primero vamos por el objeto. La llave para atravesar paredes. Ya veo. Ups. ¿Serio me alcanzó? Bueno. Primero me encargo de esos bichos que son molestos. A más no poder. Después me doy la vuelta para así poder conseguir. Ah, ese estuvo cerca. Vamos por el corazón. Que... Oh, claro. Olvido los controles invertidos. Olvido los controles invertidos bajo el agua. Bueno, en todo nivel, en casi todos los niveles, tanto de vuelo como de submarinos, son de difícil manejo. Son de controles invertidos. Bueno, primero, ahora sí, vamos a bajar y conseguimos 3 de golpe. Cuidado con los torpedos. Y ahora sí, llegamos a nuestro destino y conseguimos el puntaje de 5. Veamos a ver si en cuál, si hay otro camino. Vamos por el de abajo. Nos lleva hacia el frente. Perfecto, por si quiere recolectar todo una vez que ya esté adelante. Aunque en anterior vez ya lo hice. Ups, y recibí daño. Bueno, vamos por el del centro. Bueno, nos lleva ahí mismo. Perfecto. También podríamos conseguir puntaje con esos tiburones. Vea pues, pero mejor no hacerlo. Porque ya lo he conseguido, así que no importa. Bueno, me estoy arriesgando demasiado. Listo, conseguimos curarnos. Ahora sí. Vamos a ver si podemos pasar por esas dos bombas. Y sí, podemos pasar. Y hemos desbloqueado los dos caminos, tanto al camino del agua como a Water's Leader, al deslizador de agua, por así decirlo. Pero lo haremos en los siguientes capítulos. Si les gustó, no duden en darle un like explosivo, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!